¿Para qué estar pensando si va a ser en la gubernatura, en el siguiente puesto? No, hay que trabajar mejor en lo que se tiene y en base a esos resultados, yo creo, va a seguir o no va a seguir. Va a depender de la ciudadanía ahí en su momento elegir. Pero, o sea, que no se lleguen los tiempos, no es necesario estar haciendo ese tipo de comentarios, ¿no? Sí, no son los tiempos todavía. Recordemos que, bueno, hasta ahorita, sin dar más datos, se tiene una elección de gobernador para enero, el 30 de enero del 2011, no contando la impugnación que hizo el PANAL y el Partido Acción Nacional aquí en el estado. Si se echa abajo esto, pues, bueno, los tiempos se adelantarían, pero no tiene un alcalde, que es su obligación trabajar por el pueblo, estar precisamente diciendo que quiere ya una gubernatura de 10, o estar opinando sobre las elecciones desde 2012-11. Él tiene que estar enfocado a terminar su periodo hasta el 2012. Así es, aquí es necesario que las autoridades terminen también sus periodos que les corresponde, y después que la ciudadanía determine si les da otro puesto, otra oportunidad de seguir en otro cargo. Aquí es necesario que se terminen y, bueno, que se concluyan también las promesas de campañas, todos los compromisos que se han tenido y que se han hecho con la ciudadanía, que se cumplan también, y después en su momento yo creo que la ciudadanía lo va a beneficiar con su voto o en contra también, y no estar saltando, esperando una oportunidad para pasar a otro encargo, ¿no?, de la ciudadanía. Esperamos también de aquí los ciudadanos también sigan pasando la página para que den sus comentarios acerca de esos políticos, ¿no?, que se la pasan también saltando de puesto a puesto, a ver qué es lo que agarran. Y bueno, en este sentido, otro dato interesante es que se vierten 800 litros por segundo a la bahía de Santa Lucía, cuando esto, bueno, genera el ecocidio precisamente de nuestra bahía, y que deben de estar trabajando las autoridades municipales con estos recursos que ya se les aprobaron. Pero bueno, hay que ver cómo se están invirtiendo, que nos den cuentas claras precisamente para que no se siga haciendo este ecocidio de nuestra bahía de Santa Lucía. En otro orden de ideas, precisamente siguiendo con el alcalde Manuel Añor Rebaños, dio una conferencia de mercadotecnia electoral en donde dijo: ganó las elecciones porque se presentó como la marca e hizo al PRI chico. Esto dice Manuel Añor Rebaños durante su conferencia mercadotecnia electoral en una campaña exitosa a la presidencia de Acapulco. El alcalde Manuel Añor Rebaños aceptó que hizo una precampaña larga y resaltó que parte de su estrategia para ganar la alcaldía fue presentarse como él, como marca, mientras que al PRI lo hizo chico y muy ciudadanizado. Recomendó que si un candidato desea ganar una contienda electoral, utilice estrategias modernas como internet y las redes sociales, que no se confíe de todo lo que digan sus amigos, y que quienes aspiran a ganar deben priorizar la estrategia, la tecnología y al final las emociones. Es buena la observación que hace el alcalde. Ojalá y esto lo haga tal vez para otras elecciones, no para la que sigue de gobernador, pero sí para otras elecciones podría ser esto. Utilizar las nuevas tecnologías, como es aquí en su portal agoraguerrero.com, precisamente, que utilizamos internet para mantener informada a la ciudadanía. Así es, Santos, aquí también, como él lo mencionó, ¿no?, una precampaña larga, pero esa precampaña que ya estaba regulada también. Era muy larga. Pero él, como él lo menciona, su precampaña fue larga, y bueno, vamos a ver, ahí también no entraron las autoridades, pues les correspondía ver esos tiempos determinados para cada ciudadano, quienes aparecían en los medios, y bueno, los intereses que generaban en los medios. Bueno, ahí también corresponde correspondía a las autoridades hacer esa observación, y bueno que vaya y que reconozca también en esa conferencia de mercadotecnia, ¿no?, en el Mercado 2009. Sí, el Mercado 2009 que se está realizando aquí en el puerto de Acapulco. En otro orden de ideas, Juan, ya el senador, precisamente, Ángel Aguirre Rivero, afirmó que la dirigencia nacional del PRI solo espera la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
de la fecha de la elección de gobernador para establecer las estrategias y dijo, llamamos a los precandidatos y enfatizó que no hay ninguna posibilidad de confrontación con el alcalde Manuel Añorbe Baños por la búsqueda de la candidatura priista. Aguirre Rivero precisamente estuvo en un evento en la colonia Santa Lucía, ubicada en el área de La Sabana, donde acompañó a la regidora priista Esther Muñiz Casarrubias. Esto, Juan, se puede dar como una pre-campaña larga también de Aguirre Rivero para la gubernatura. Aquí nos ves, yo creo que la gran cantidad de priistas que tiene la gubernatura ya están haciendo sus pre-campañas largas, como se mencionaría. Aquí vamos a ver qué están haciendo las autoridades para regular eso, precisamente. Y bueno, sí, como él lo menciona, yo creo que va a haber más diálogo en el PRI que en el PRD, ¿no? Generalmente es que ahí es más de confrontación para generar a sus candidatos. Aquí en el PRI yo creo que se van a poner de acuerdo y con sus pre-campañas largas yo creo que van a definir un candidato. Vamos a ver qué están haciendo las autoridades también. Les corresponde ver los tiempos electorales porque ya los marcan nuestra reforma electoral. Cuando deben de empezar las precampañas, aquí están reguladas las precampañas y no se consideran esas precampañas largas, ¿no? Aquí se determina ya por las fechas que están en el mismo código electoral del estado. Y bueno, aquí vamos a ver a quién le compete hacer eso también, ¿no? Regular las precampañas. Mira, Juan, en otro orden de ideas, ya tenemos nuevo delegado en la Zagarpa, aquí en el estado de Guerrero. Se trata de Jorge Camacho, quien fue candidato del PAN a diputado allá en la región de la Tierra Caliente. Él fungió también como exdirector de radio y televisión de Guerrero, que fue candidato del PAN a diputado federal. Tomó posición precisamente en esta semana como delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Zagarpa. El ex integrante del gabinete feminista tomó protesta de esta delegación en Guerrero ante el coordinador general de las delegaciones de la dependencia federal, Virgilio Cusio Reta. Se informó en un comunicado de prensa, ya que no se invitó a los representantes de los medios de comunicación. En el comunicado se indica que el nuevo delegado tiene una amplia trayectoria como servidor público, tanto a nivel federal como a nivel estatal, pero se omite su reciente condición de candidato a diputado federal del PAN. También se destaca asimismo que en el gobierno del estado ocupó el cargo de director general de radio y televisión del estado y que además ocupó la coordinación regional sur-sureste de la red de radiodifusoras y televisoras públicas de México. ¿Dónde está precisamente su amplia experiencia de Jorge Camacho como servidor público? Aquí sí va a estar muy difícil comprobar esos hechos, pero bueno, vamos a ver qué acciones toma para los productores y los campesinos de Guerrero, que son los necesarios. Exactamente, no... estamos hablando de una secretaría, una delegación, de una secretaría de ganadería, estamos hablando de pesca, desarrollo... social, estamos hablando de una delegación muy importante para que alguien que fue nada más director de radio y comunicación de Guerrero, que se ha visto en diferentes medios de comunicación, que ha sido comunicador, compañero comunicador, pero ¿tendrá la experiencia para afrontar estos retos? Es un gran reto el hecho de que es con el campo de guerrerense. Y tiene tanta necesidad nuestro campo que no una persona con tanta inexperiencia o con inexperiencia precisamente no va a ayudar a los campesinos aquí a poder salir adelante con las producciones, las ventas, los apoyos hacia el campo que son necesarios en Guerrero. Y bueno, vamos a ver qué va a hacer, qué programas va a intentar implementar aquí en el estado con tanta necesidad que tiene, ¿no?, en nuestro campo. Bueno, con esto vamos a un corte, no se desconecten, estamos aquí en su noticiero Lobos, Noticias con Razón, aquí en su portal aguaguerrero.com. Regresamos en un momento.